volar hasta la luna, quiero ir. Bésame y verás que con un beso bastará. Dama cuatro torres. Oye, Taki, ahí en la guantera te dejé tu regalito y las pistas para el show. ¿Dónde te encuentras? Sobrevolando Reñaca. ¿Y cómo estás tú de tu enfermedad, hombre? No, bien. Sí, me siento mejor, sí. Tuve un pequeño problema en la vesícula. Sí, pero dormí un par de horas y se me pasó. Caballo 3, al fin. Dama 4 rey. Cazador casado. Cazador blanco, corazón negro. El cantante chileno que más premios ha obtenido. 12 discos de platino, 8 discos de oro, Moai de plata, Panchito 1970, Antorcha de plata en Viña 87 y 96. ¡Bienvenido a casa, rey! ¡Rey! ¡Rey! Tenemos que ser simples. Bueno, y ya nos vamos. Como se el secreto debe ser fácil. Veamos si el rey Dimas sabe lo que contesta. Sean periodistas. Y para ustedes, muchas gracias. Y ahí estaremos siempre, en televisión, donde sea. ¡Los quiero! Ya hablaremos de eso. Señor, ya, hola. Ajá, hola. Un collar de perlas a mi Leila quiero dar. Mil brillantes en su cuello quiero engalanar. Esta estrella luminosa quiero alcanzar. Para ti, mi Leila, Anna Bajerbak. Ah. Anna Bajerbak, en árabe, eso quiere decir... Te quiero. Oh. Claro. Toma. Allá. Merci, merci. Hola, ustedes son los periodistas, ¿no? Pasen.
Ya voy, voy al tiro. Pasas y no me miras, crees hacerme sufrir. Piensas que aún loco por ti yo estoy. Pero yo sé, señorita grandeza, que a mí nunca podrás olvidar. Veamos si Rey Dimas sabe lo que contesta. Hola. 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 Mucho gusto. ¿Cómo está usted? Mucho gusto. José María. José María, ¿cómo está? Tráete una cuestión champañita, algo para picar. Bueno, aquí está. ¿Qué lo puedo hacer? Para sus más famosas composiciones, ¿cómo se inspira Luis Dimas? Generalmente en, yo diría en cosas simples. Penas juveniles. Es una canción que está inspirada hace muchos años atrás, cuando era muchacho. La escribí porque me enamoré de una mujer que era una profesora de matemáticas. ¿Mayor que yo? Ahí nace Penas juveniles, en un verano. Señorita desconocida. Señorita desconocida es el resultado de una carta que me escribió una mujer de pueblo, simple. Se notaba, incluso la carta tenía faltas de ortografía, sensible y humana. La quise contestar de inmediato, epistolarmente. Pero cuando la vi a contestar me di cuenta que no traía remitente. Decidí contestarla en una canción. Y así nació Señorita Desconocida. ¿Se enamora fácilmente Luis Dimas? Sí. Yo creo que soy una persona fácilmente difícil o difícilmente fácil, no sé. Y en general me enamoro de todo lo bello. Porque creo que si todos nos enamoráramos de lo que merece ser amado, habría en general menos odio. Permiso. ¿Aló? ¿Sofía? Sí. Sí, sí. Sí, no, pero trata de llevarte todas las cosas. Todas tus cositas. Ahí, el ropero también. Por fuera, por favor. Yo te voy a... Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no te... Claro que te voy a ayudar, por supuesto que sí. Sí. No. Si no es hoy día... Que sea mañana o pasado, pero por favor, lo antes posible. Sí, 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 ya sé, Sofía. La acción, la filosofía, la ficción, la complicación. Es una amiga mía que le gusta mucho la ciencia ficción. sí, Sofía. Y sí, ya sé, Sofía. Este bufón, con sus temores, sus canciones, sus gestos, sus travesuras, lanza imágenes ¡pum! A la escupidera galáctica. Como esta conversación, por ejemplo. ¿Sabías que Elvis Presley tenía un papagayo de madera? ¿Papagayo? ¿Papagayo? Ah, no sé, pues a usted pregúntese la taquilla. ¿Cómo imagina Dimas su entierro? Bueno, falso. Más falso que un IPC. Yo creo que en general todos los entierros son un poquito falsos. Yo creo que no hay muerto malo, entonces... No hay muerto malo en general. En mi entierro, a lo mejor voy a salir en las portadas, ¿cierto? Me van a tirar flores. ¿Ricardo? Sí, eres el hombre. Como te decía, yo creo que me van a tirar flores. Voy a salir en las portadas. Pero... Los que me han cagado sin asco van a estar ahí. Las personas que me han hecho mucho daño, prejuiciado, van a acariciar mi vida. Personalmente yo prefiero los homenajes ahora. Ahora, ahora. Salud, pues. Salud, pues. Los homenajes. No puedo hablar. No puedo hablar, hombre. No puedo hablar. Parece un gringo con plata. No puedo hablar. ¿Qué sabís del secreto del papagayo? Ah, no puedo hablar. ¡Contesta, mierda! Yo no sé nada. Lo único que sé es que compré esa pintura a un tal Misle Alamino. ¿Qué significa Alamino? ¿Cómo cresta voy a saber yo lo que significa Alamino? ¡Contesta lo que te preguntan! No puedo hablar.
¿Sabís que tú también pertenecías a la generación de Cassius Clay? ¿Ah? 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, ¿por qué te llamaron por teléfono? Ya, un momentito. ¿Por qué te llamaron por teléfono? Ya, pues. ¡Contesta, mierda! Porque estaban probando una línea telefónica. Taquillator, mi hija es muy valiente. No dice nada hasta que la cosa es grave. Muy, muy grave. Sí, sí, claro. Personalmente, siempre he estado con tus problemas y los de mi hija. ¿Mm? Bueno, mira, la verdad es que no me canso de soñar de que algún día me voy a ver libre de ustedes. Bueno, yo tengo mis afercitos amorosos. Eso tú lo sabes, ¿no es cierto? ¿Ah? Y no estoy sola. A nadie le falta Cristo y todos le prenden su velita escondida, por si acaso. Hasta la vista, Taquillator. Me esperan para el bridge. Remate de corazones. ¡Para! ¡Párale! ¡Apúntale! Pásame la sugar. ¿Qué? La sugar, el azúcar. No he visto nunca el papagayo famoso. Nunca creí que iba a perseguir un papagayo político. Adentro del papagayo. No tenéis idea del secreto. No he visto nunca el papagayo. ¿Qué tienes ahora, mi amor? Todo te lo imaginas. Creo que nos vamos a volver locos. Ni siquiera le hemos pagado la plata a mi hermano Freddy. Nos vamos a volver locos si no le pagamos. ¿Te acuerdas para qué fue el préstamo? Cálmate, mi amor. Cálmate. Deberíamos seguir la ambulancia. Esa es la pista para llegar al papagayo. ¿Le anotaste la patente? No tengo anotada ninguna patente. Tengo una lista de sospechosos. Su número es 7. Todo es muy cabalístico. José León es un buen sospechoso por los encuentros de pintura en Holcón. Tal vez el secreto lo sabe el empresario arquitecto Mario Paredes Asociados. Don Mario Paredes. La Furcadela podría tener junto a su colección de muñecas. Quizá el secreto esté en una revista bajo cuerdas, en un espacio aparente, cerca de la avenida Mata. Lucho Dimas, el aplauso le pertenece.
Conquistó honores, lugares, fama y triunfos. Mira las fotos. Ay, qué foto tan bonita. Uy, qué lindo. Me encanta. Aquí sale una entrevista, yo te voy a leer. Dice, si Satanás pudiese amar, no sería malo. ¿Cómo definirías la vida? No puede definirse la vida sin la muerte. ¿Y cómo definirías la muerte? Como lo hacía Tolstoy, y la muerte no es más que un cambio de visión. Ya, déjame la de vivir. Dice, el matrimonio es la medicina que sana a toda mujer. Dice, pues, el triunfo es el que crea al gran. Vino con la Claudia con su amiga. Unos faroles de Renault 5 y 147 Special. Eso se llama ímpetu. Unos faroles redonditos. Con cromo sostén para la vibración. Sexo y pasión la mina. Cuando me miró, le sentí el combustible. El culo. Un turbo de color negro de miedo, loco. De miedo, ¿cachai? ¿Cachaste el parabrisas de la mina? ¿Y a dónde, loco? ¡Te la perdiste, vos, loco! ¡Te la perdiste por cerrar los focos, po, weón! En esta espera, viejo, en este mar se va demasiado, loco. Sí, Lucho está acá. Sí, a la mañana lo fui a buscar a Rodelillo. Sí, está en una entrevista en la radio. Cuando escuches tú de él palabras que mucho antes te dijera yo. Amigos, voy a hablar de Luis Dimas, el artista. Tal como lo vieron una noche inquieto, con el ritmo metido en la cabeza. No voy a hablar del sentimiento que nos une. Tampoco hablaré de sus récords de ventas, sino de su condición de ser el ídolo más auténtico, desmedrado y de mayor categoría que ha surgido en nuestro bellísimo país, bañado de cordilleras. Introdujo el twist en Chile e hizo bailar a toda una gran juventud que ahora lleva las riendas del país. Conozco sus primeros pasos porque fui uno de sus acompañantes. Pionero de la música popular, canta, compone, baila, humorista de imitaciones. Lo veo convertido hoy en día en un artista pleno. Es lo mejor que tenemos aferrado a las manos, amigos. Y aunque es ciútica la palabra, amigos, hay que decirlo. Luis Dimas hechiza a su público que lo ama. Al nacer, un verano, una tarde, yo la vi. Al verla majestuosa, de ella me enamoré. Porque era una señorita desconocida. Espero que escuches esta sencilla canción. Señorita desconocida, con tu linda cartita lloré de emoción. Bravo, bravo. Ay, qué tiempo. Esto es solo el comienzo, amigos. Es solo el principio, porque del final nada sabemos. Ahora, radio escuchas, yo sé que ustedes quieren oír a vuestro rey. Los dejo con Luis Dimas. Queridos amigos, después de estas palabras, hay pocas cosas que uno pueda agregar. Con esta presentación a uno se le enciende las llamas de la pasión, las llamas del sentimiento y de lo que hay que decir. Pero solamente quisiera decir en esta radio que me dio a nacer, gracias amigos, gracias por todo y no me arrepiento de nada, de nada. Y fíjate que nunca te diré que por ti me estoy muriendo.
Todo el mundo ya lo sabe, tú quizás no lo sabrás. Me faltan dos. Sueña así, se vivía. La galaxia anidada dentro de los corazones de los rebeldes, las ansias de libertad. Ellos estaban luchando contra la fuerza imperial. Bueno, las naves rebeldes robaron los planos secretos de la estrella mortal, pero cuando los rebeldes se devolvían fueron interceptados por naves imperiales. Fue un pandemonio de las naves rebeldes. Todo el mundo corría para un lado, todo el mundo por el otro, los lasers, la gente abanicaba. Vitiripo, el más alto, dijo: las naves imperiales se nos acercan. ¡Estamos perdidos! Y ahí, Darth Vader, el más fiero de todos, totalmente vestido de negro, el que era el que mandaba todo lo que fuera imperial, el comandante jefe, dijo: atrás, atrás ustedes rebeldes, atrás, aquí mando yo, registren toda la nave, porque dentro de ella están los planos. Pero mi realidad es otra, viejo. Es que los planos son secretos. No, pero te estoy diciendo en serio, viejo, de verdad, o sea, tengo tantos problemas que no sé cómo contarte. Bueno, desembuche, para eso se usa bien. Juego, ¿no? Sí. El otro día estábamos con Ana María en la casa, yeah, preparando una sopa de tomate, ¿cachai? Lo que nos gusta comer a nosotros. Claro. Y, bueno, habían ocho amigos, ¿no? Estaba el Díaz, estaba Hidalgo, estaba... ¿Quién? ¿Hidalgo? Hidalgo. Bueno. Ella de repente le dio volumen al televisor, ¿no? Entonces yo me rompé, ¿no? La tifia, la pieza, así, ¿cachai? ¿Qué pasaba? Y ella estaba en cama y me gritaba: ¡Taquillator! ¡Taquillator! ¡Ah, la vieja! Oye, viejo, tuve que partir cascando la clínica, yeah, y ni siquiera sé dónde la metí. Había que esperar ahí a que llegara el papá a colocar el cheque de garantía, porque... ¿Matilde? Sí, aquí estoy. Sí, en la clínica. Bien, todavía no despierta. Sí, sí, lo conozco. Sí, 2:30 en el Sibaritas. Ok. Ay, los libros. No los escondí. El científico trajo 2 baldes. Uno con colonia y el otro con carbón molido. Ay,
La sábana. La sábana es el aire. Y el carbón cayó encima, pegándose al pulmón. El científico me robó los libros. Pero me hizo un favor. Eureka, gritó el científico. Tenía la solución para el smog. El smog es inconstitucional. Sí, sí, ya te dije. De esa, palito de rosa. Buenas tardes, señor. ¿Podría retirarse, por favor? Vamos a hacer unos exámenes ahora. Clase flamenco, se me ocurrió una cosa. ¿Cómo saldría una de esas viejas canciones que yo grabé como Zapato Roto en medio españolado? Dame un lado, a ver. Y ritmo. Tengo mis zapatos rotos, pero tengo que llegar. Lejos ya quedó el pueblo, voy camino a la ciudad. Me decían mis amigos, queda mucho por andar, lejos ya quedó el pueblo y no los interrumpo más. Mi secreto siempre guardaré, día y noche con mayor fervor. El tesoro de más gran valor es el secreto de mi amor. ¡Ate! Permiso. Ustedes, los reyes, tienen éxito. Viajan al extranjero. Tienen éxito con las mujeres, con los empresarios. Y nosotras, mírame. Nosotras, las que tenemos pocas tetas, sufrimos y lloramos por no dar buenos frutos. En cambio, ustedes, los reyes, tienen éxito incluso en la Teletón. Y nosotras no tenemos lo que ustedes buscan. No. Momentito. Espera, no, está bien. Pero el canto con el ritmo, ¿ah? Es el futuro de las comunicaciones. Justamente, mijita, hay una canción muy vieja que yo grabé que tenía todo eso. Te voy a cantar. Muñequita, muñequita, yo te quiero de verdad. Y le ponía, muñequita, muñequita, tú eres mi vida, mi ilusión. ¿Tuto? Doctor Mervyn Proud. A pabellón 5, por favor. ¿Quién? Doctor Mervyn Proud. A pabellón 5. ¿Isidora? Mi hijo llegó sano a la clínica. Le hicieron una transfusión de sangre y luego se enfermó. Voy a meter una demanda. Y luego me dijeron que tenía sida. ¿Se imagina usted? Un niño tan pequeño y con sida. Yo voy a meter una demanda. Ganaré.
que ganar a mi hijo. Tengo que ir a buscar a la casa plata para los exámenes de mi hijo. Tu mujer está en la 303, ¿verdad? ¿Préstame plata para el taxi? Doctor Mervyn Fraud, a pabellón 5, por favor. Doctor Mervyn Fraud, a pabellón 5, por favor. Campanitas, campanitas suenen sin cesar y que al mundo entero emocionarán. Campanitas, campanitas suenen sin cesar y que por siempre te den felicidad, porque fuimos amor. Oye, Rey, cuéntame esa película que siempre has querido hacer, esa película que es como tu sueño. Ah, mi gran sueño. Mi gran sueño. Una película, viejo. Una película que comienza, es por década la cuestión, ¿eh? Y comienza en la década del 30, imagínate, en esa década maravillosa, década de esplendor, viejo, la década de nacimiento de Chevalier, Ceci Bond de la Belle Chanson, la época de Jimmy Durante. Jimmy Durante, ese claro. Sí me acuerdo. Oh, yes, sir, that's my baby, no, sir, I don't mean baby, yes, sir, that's my baby, ta, ta. Mi vieja siempre me cantaba una canción, una cosa que decía como Isabelita, niñita bonita, la gente te mira al verla pasar. Lindo, sí. La mía también le gustaba cantar. Cada vez que azota el viento, la teranquera y a mi oído. Pero eso era en Chile. Allá en los Estados Unidos, como tú dijiste, la recesión, las colas, las ollas comunes, ¿no es cierto? Fíjate que tanta cosa. Y en la película, ajá, el muchachito Luis Dimas, está muy jovencito, y él ve las películas de Charles Chaplin, por ejemplo. Ah, ah, qué genio, ¿eh? Laurel y Hardy, ¿te acuerdas? Rantaranta, 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 rantaranta. Ay, qué cosa, viejo. Pero en esa misma década, los 30,
Ahí empieza la Segunda Guerra Mundial con la invasión a Polonia. El comunismo que avanza y el nazismo que se integra, desgraciadamente, como una fuerza realmente integradora. Mi amor, ¿por qué mataste al chofer? Cuando se toma el zapato para romper el cráneo, lo rompo. Odio los secretos. Odio los secretos. Se trata de un mensaje que escribió un político cuando partió al exilio. Los hechos militares no eran comprendidos fuera del país. Lo que no era admisible es que entre nosotros se haya olvidado el grave peligro al que estábamos expuestos. Como si el gobierno militar no hubiese sido el resultado de una tragedia nacional. Internacional. Fuimos responsables todos los sectores de este país, salvo mis fuerzas armadas. El político que conspiró dejó un papel escrito en el papagayo. Y la Marina chilena ofreció dólares, australes. No sé cuántos miles ofreció por su muerte. Pero la Marina no pudo tirarlo al mar. Él era uno de los mejores atletas chilenos. No pudieron atrapar al submarino ruso que lo sacó del puerto. Yo solo obedecía órdenes. Órdenes. ¿Cómo pudiste sucumbir en lo asqueroso de este mundo? Todavía no le pagamos la plata a mi hermano. Tengo rabia, pena, nada puedo hacer. Si tú puedes, hazlo. Hazlo por ti. Y tu papagayo. Lo oscuro me repulsa. Tú me has dado bastante. José María, bien sabes que el talento me falta cuando de emociones e imágenes se trata. Estrella de la mañana, permíteme pasar hacia el sol negro para que nosotros podamos combatir. Traspasémonos la nostalgia, transfigurándonos la visión y la audición hacia un ello o ella del rayo verde, hacia ese algo jamás soñado. Lucifer, ayúdame, que todo está en la resurrección de la amada. Ayúdame a realizar los sueños imposibles, como un otoño de los cielos. ¿Guillermo? ¿Qué hago, padre? Bueno, como te decía, veo la invasión de muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, veo la invasión de la Greta Garbo. La digo, ¿te acordás? La digo, esa la digo. Comadre, I want to be alone. No. Y veo el nacimiento también de Jorge Negrete. ¿Te acuerdas? Permiso, ¿eh? Este compadre que tenía alma. La otra, ¿te acuerdas? De Jorge Negrete. ¡Ay, Jalisco, no te rajes! ¡Jalisco, Jalisco, palabra de honor! ¡Qué buena canción! Bueno, deambulo y me rechazan por mi acento latino. Sistemáticamente. ¿Me entendí? Entonces, me caso con la hija de un capo mafioso. De esos tipos, ¿eh?
You don't, I'm gonna make you an offer. You can't refuse. En la guerra, estoy en la guerra, me voy a entretener con Louis Armstrong. When the saints go marching in. Claro, y esa época de la gran orquesta, Glenn Miller, Benny Goodman, claro, de tanta gente, Al Johnson, qué genio. Entre todo eso, hay balas, hay aviones, hay miseria, y yo, así como, como metáfora, escucho las noticias. Fíjate que es tan paradójico, vodevil, cine, música y tanta gente que matan. ¿Y por qué? Y ahí sentado en el fango, con las balas, con los aviones, con todo, me pongo a cantar una canción de positivismo. La Judy Garland. ¿La misma voz? Esa misma. Somewhere over the rainbow, somewhere high, más allá del arco iris, tristezas. U-I-U-A-A-Bem-Bem-Bara-Bara-Bella. Un día un brujo a mí me hechizó. Un día un brujo a mí me encantó. Y desde entonces una paz yo fui porque U-I-U-A-A-Bem-Bem-Bara-Bara-Bella. U-I-U-A-A-Bem-Bem-Bara-Bam-Bem. Oye, ¿qué te enseñó el brujo? Nada. Era muy marxista-leninista. ¿Y te desnudaste delante de él? Sí. ¿Sí? ¿Y? Nada, o seguía hablando de no es futuro. Ay, qué huevón más latoso. Me quería contratar para una jaula. ¿Y qué vas a hacer? No sé, por ahora estoy cada día más democrática. Ay, algún día encontraremos brujos verdaderos, ¿ah? Algún día. Algún día. Más allá de la guerra, más allá de esa guerra, comienza el rock and roll. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. La falda plata y toda esa onda, pero cresta. Yo sigo siendo bajo, gordito. ¡El latino! Eso, y con el acento latino. Hi, miss, how are you? I love you, miss. Fíjate que incluso un poco de caricatura. Un poco de caricatura, diría yo. Me he visto a los Elvis Presley, ¿no? ¿Te acordás del labio? One for the money, two for the show, I'll be ready now, go. Y todas las quebradas, esa. Ah, pero en Las Vegas, las luces, el brillo, la gente. Ah, para, ta, 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 Las Vegas. Y ahí está, me imagino un Sammy Davis. Hey there, you with the stars in your eyes. O de repente, sinónimo de Las Vegas, ¿qué más? Un Dean Martin, un curado, con su traguito. Hi, Paul. Everybody loves somebody sometime. Everybody loves somebody somehow. Something in my heart keeps telling me there's someone like you. O las canciones Sinatra. Yes, there were times I'm shooting you when I bit off more than I could chew. Through it all. Ah, y todas esas canciones, y el desfilar, la gente, los autos que pasan. Me invitan a filmar una película, una gran película. Marlon Brando, James Dean. Oh, yeah, you know what I mean, esto, Eden. Ese tipo, y la inolvidable Marilyn Monroe. Ya después me siento un poco viejo, y en esa época me siento un poco viejo para hacer, para ser un Beatle. Y para poder cantar She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, 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 yeah. Sí. Soy viejo para ser hippie. Soy viejo. ¿Y los hippies? Tampoco. No, los hippies me echan.
Me voy. Y justo viene la época del 60. Y en esa época del 60, tan maravillosa, me retiro de la música. En esa época de las maravillas de Pelé. El primer hombre en la luna. Milán. La nueva ola mundial, en México. Enrique Guzmán. Mi amor entero es de mi novia Popotito. Baila Popotitos. No me gusta tu política. ¿Pagan por encontrarlo? Para ser buen poeta, uno debe estibar de proa a popa, de miradas a distancias. Pensamos mucho antes de actuar. El malo puede de pronto arrepentirse de todo. Cuando tenía 10 años, me perdí en la pampa, recolectando historias breves, fantásticas. Y con mi olfato, logré conectarme con grandes crímenes. Nadie pensó que un gorila hiciera tantos crímenes. Cortarles el cuello a las mujeres de la población Silva Enríquez. Y tirarlas por encima de la chimenea. La chimenea al revés. Te apoyé el 77 en Quito, el 81 en Argentina, hasta el 92 en Chile. Y no encontramos el papagayo famoso. Después el papagayo apareció en Iquique. Y cuando lo abriste no tenía nada. No encontramos nada, solo harina de pescado. Adentro del papagayo está escrito por qué los militares deben dedicarse a la agricultura. Han hecho demasiadas guerras. Esperaré el mejor balazo en mi siguiente sueño. Qué raras somos las mujeres con pistola. Y sin pistola también. Pero hacemos todo a media ilusión. Desde el momento que llevamos 15.000 calles sin igualdad salarial, con muchas trabas para llegar a ser presidenta de una nación. Solamente puras promesas. Y quiero saber si podemos tener esperanza. No quiero maltrato psicológico, porque si lo hacen no me voy a quejar. Las mujeres tenemos más derechos, mi querido gatito del especial. ¿Cuál es el secreto del papagayo? Es un fragmento político. Voy a leer la mano, mi amor. A ver. Mira que te salen muchas cosas bonitas. Te sale una suerte maravillosa en el amor. Vas a hacer un viaje. La suerte le va a acompañar buena. Felicidad le anuncia. Pero ven acá un ladito que te sale una cosa para ti. Porque te anuncia mucha suerte buena, mucha felicidad. Pero acompáñame un ladito, un segundito, nomás no tenga miedo, hija. La ciudadanía exigía todo tipo de comodidades, distribución de cargos públicos. Nuestros valientes soldados corrían mucho riesgo. Veo sus continuos sacrificios,
combatiendo el extremismo. Duérmete, duérmete, mi amor. Mañana ya es otro día. No hemos fracasado. Imagínate si el ejército se encargara de los surcos del campo. La marina del regadío. Imagínate. La aviación tirando las semillas al campo de sus aviones. Y los carabineros cuidaran que no se roben las zanahorias. Soy una Iti. Una extraña en mi propio planeta. Esperanza como un gran cantante, como un gran cantante. Es una época fabulosa. Y en toda década, nosotros los artistas vemos a Dios. Vemos a Dios. Cada 10 años los artistas se acuerdan de Dios. Oye, suena medio cansado, ¿eh? Estoy cansadísimo. Aquí es casero, aquí es casero. Cámbiate para acá. Cámbiate para acá. Ahí, ok. Cámbiate. Yo me quedo adelante. Fíjate que me querían cortar, entre otras cosas, me querían cortar todo. Me querían cortar la luz del éxito. Porque surgieron muchos ídolos en el apogeo de Elvis Presley. Muchos ídolos. En Chile, por ejemplo, todo un país llegó a decir que gane el más mejor, que gane el más mejor. Ay, ay. Y se me vino encima Jackson. Se me vino encima los Travolta. Ya estaba muy viejo. Y empecé ahí. Llegué a Chile. Y empecé a trabajar, fíjate que de portero. De portero en el Canal 13. ¿Un chiste? ¿Ah? ¿Es un chiste? No es tanto chiste. De portero ahí en el Canal 13. Y ahí conocí la realidad. El pluscuamperfecto de la realidad. Ahí conocí a un hombre que trabajaba día a día. Ahí puse los pies, ahí, por primera vez. Porque no me daba cuenta que yo era un perdedor ganando, o un ganador que iba perdiendo. Y nunca, pero nunca, había ido intrínsecamente en la realidad. Y ahí conocí a la gente. La gente atrás. Los tramoyistas, justamente los tramoyistas, ellos. La gente tramoya, un día. Ven para acá, viejito, ven. Escribe un texto. Escribe algo que se llama El Abuelo del Rock. Bueno, de rock, y justo en esos años ya viejo, triunfo nuevamente. Me voy a la nube y fíjate que me hacen un show. Me hacen un show Don Francisco y Morales. Más aún, el cineasta Cayosi de la Reina quiere firmarme. Y justo ahí, en el centro, en lo que yo más había deseado, el camarín, con champaña, con las flores, con la tumora, con la gata, disimulando aquellas arrugas. De repente alguien golpea la puerta. ¡Señor Dimas! ¡Señor Dimas! 5 minutos para escena. Ahí, justo ahí. Justo ahí me muero. Justo ahí me muero. Si yo pudiese pedir... Dios mío. Si yo pudiese pedir solamente un deseo. Si tú me concedieses un deseo, te pediría solamente volver atrás un poco en el tiempo. Volver atrás, así, un poco en el tiempo.
Siento. No me van a creer. No me van a creer lo que me pasó. Ni yo mismo me lo creo. Era un ovni gigante, un ovni. No bien entré a la nave, vi un rostro horrible, horrible un rostro. Tenía unos ojos grandes y negros, como diamante oscuro, grandes los ojos. Afuera en la nave había, aunque sea paradójico, una música como consoladora. La 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 la. Pero al mismo tiempo recuerdo que el cielo y la tierra empezaron a temblar. A temblar, rugía, temblaba. Y la nave era brillosa. Y era como un pájaro grande, grande, con sus alas. Con sus alas la nave, rugiendo. Yo, como un diminuto ente, empecé a caminar, alucinado, hacia la nave. Y a la vez, con la emoción, me fui para adentro. ¿Qué es adentro? ¿Ah? ¿Adentro? Adentro. ¿Qué? Adentro es perder la voz. Yo era cantante. Al nacer, bueno, pero me fui adentro. Me fui adentro. Y me quedé mudo de la impresión. Y ahí... Y después de eso, hasta ahora, no me acuerdo nada, de nada, de nada, de nada.